raza, raza, aquí estamos con otro videito para ustedes. Bueno, después que hicimos el reto, esperemos si ya lo hayan visto. Y si no, vayan, no lo han visto, vayan y chequenlo porque está buenísimo. Así que bueno, después de ese video, decidimos, nos dimos a la idea de que queríamos entrevistar un poquito al Rubén, ¿no? Queríamos nosotros, yo empecé, especialmente yo, la chavalón y el chavalón, tenemos esa curiosidad de saber de que, cómo nos conoció, de dónde nos conoció, qué se le dio por venir a tocar con nosotros y todo esa onda. No, a mí me gustaría saber y entonces pues yo también quería... Queremos compartir eso con ustedes, así que el compa Robert ahorita está disponible para responder de todas esas preguntas que le vamos a hacer. Y así que pues vamos a empezar porque esto se va a poner bueno. Bueno, la primera pregunta que yo quiero hacerle al Rubén es de que, ¿cómo fue que nos conoció? ¿Dónde fue tu primera vez que nos viste? A lo mejor nos viste en una tocada o nos viste en YouTube, nos viste en Facebook, o en, no sé, a lo mejor todo un camarada te platicó, ay, güey, estos vatos... ¿Están ocupando un bajista y están allá o qué show? ¿Cómo fue que nos conociste? Ok, pues yo cuando los vi por primera vez fue por YouTube, donde hacían los tutoriales, porque yo a veces me fijaba en uno que otro tutorial, así pues para yo ensayar. Entonces los encontré así buscando, cuando apenas iban empezando. Que tenías la guitarra donde decía los chavalones y eso. Oh, cámara, oh, sí, entonces ya tiene rato que el Rubén nos sigue, imagínense. Nosotros no sabíamos eso, ni la chavalona, ni el Chuy no sabíamos, pero mire, qué bonito saber eso, ¿eh? Así que sí, le dijo, sí. Entonces, ahí yo apenas los vi, los así, tú ves. Y uno que otro tutorial, los miraba, pues, y así sacaba más o menos, y luego ya nomás con que ver uno que otro minuto del video y así. Y después empezaron, creo yo, a subir. Diego, te voy a interrumpir tantito. Eso pasó cuando tú estabas todavía allá en México, porque el Rubén es de San Luis, para toda la raza que no sabía, eres de San Luis, ¿no? Sí, San Luis, sí, Río Colorado. Entonces, ¿tú nos veías desde cuando estabas allá en México, en San Luis, o cuando ya estabas aquí en Los Ángeles? No, yo apenas estaba en San Luis. Tengo unos meses apenas que me vine para acá. Fue hace como, yo creo, 2 años, ¿no? ¿Cuánto hacías esas cosas? No, me acuerdo. 4 años, por ahí más o menos. No, unos 3 años. Unos tres. Entonces, yo vivía allá. Y... o sea que desde México, tú ya desde ya México, ya a videos, San Luis. Entonces, luego empezaron a subir, que son lo de las tocadas. Como los blogs, eso sí. ¿No? Entonces yo miraba que hacía falta un bajista. Y yo siempre... Bueno, yo en ese tiempo tocaba armonía, pues no sabía ni tenía bajo. Y ya decía, no, pues este güey les hace falta machine un bajista. Y ya después agarré el bajo, llevo como un año y medio en el bajo por ahí, como un año. Y hasta que me animé a decirle aquí a Oscar, mandarle mensaje por Facebook. Porque yo acababa de salir de un grupo, no salimos peleados, pero como que no me sentía bien en ese grupo allá en San Luis. No estabas a gusto, pues. Ajá. Entonces, yo decidí venirme con una tía aquí a San Diego. Entonces, como yo me iba a venir a San Diego, yo me acordé que ellos vivían cerca. Por el área. Y dije, antes de irme a San Diego, yo les voy a mandar un mensaje, a ver si todavía ocupan un bajista. Y sí, se portó buena onda conmigo aquí Oscar y me recibió y todo. Sí, nos hace falta mucho en ensayar y todo eso. Estamos batallando poquito, pero pues así. Ahí vamos, con el paso del tiempo se va a ir mejorando. Ok, entonces cuando tú mirabas los videos, dices que nos conocías de allá desde San Luis, ¿no? Tú cuando empezaste a mirar los videos alguna vez, tú dijiste, no, pues me voy para Los Ángeles porque voy a tocar... ¿Con estos vatos o no nunca te imaginaste que a lo mejor ibas a venir a tocar con nosotros? ¿O a lo mejor tenías pensado en llegar aquí a Los Ángeles y meterte con otro grupo? ¿O ya venías pensado ya decir, no, pues yo voy a irme para allá porque quiero tocar con otros vatos? ¿O venías con otra intención? Pues yo venía mucho a San Diego. Entonces, pero nomás así de quedarme unos meses o así. Y me daba la curiosidad de decirte a ti porque... No conocí otros grupos de Los Ángeles, de aquí alrededor. Entonces, pues apenas esta vez que me vine, pensé en decirte. ¿Sí? Órale, ahora sí, cierto. Pues fíjense, nosotros no sabíamos eso, ¿no? Y qué chido saberlo y compartir esto con ustedes, porque
Pues al menos nosotros no sabíamos que el Rubén ya no nos conocía desde San Luis y que miraba los tutoriales desde cuando empezaba, nos tenía la guitarra, la que la chabona quebró, que le costó una chacamini. Pero bueno, vamos a continuar aquí con la pequeña entrevista que le estamos haciendo aquí al Rubén, una pequeña platicada, porque tenemos curiosidad de saber un poquito más del Rubén y yo pienso que ustedes también, porque lo han dejado en dos, tres videos por ahí, comentarios que le hagamos preguntitas al Rubén. Entonces, ¿y cómo fue tu la primera vez que nos viste? O sea, porque te acuerdas que nos pusimos de acuerdo, no, pues sabes qué, tal día vamos a calarnos y a ver cómo nos entendemos, toda la onda. ¿Te sentiste un poquito nervioso? Porque pues lógico, la desconfianza de que dices, no, pues yo voy a ir con estos vatos, pero no los conozco, o sea, no sé si me van a hacer algo. Siempre uno tiene en la cabeza eso. Me van a hacer sufrir. O sea, siempre uno tiene esa curiosidad, ese miedo, esa intriga que llevas por dentro de decir, uno no conoce a las personas y siempre, yo en lo personal llevo esa intriga, esa espinita que digo, ¿y qué tal si me van a hacer algo? Pero siempre también tienes lo positivo que dices, no, pues yo pienso que no, es algo, vamos a hacer algo bien chido. Entonces, ¿tú cómo te sentías? ¿Venías nervioso? ¿Venías con esa mentalidad positiva, con un poquito de negatividad de que te iban a hacer algo? ¿O de que a lo mejor no nos ibas a caer bien? ¿O que nomás te iban a hacer venir una vez y ya después ya, acá, que el Rubén para allá? Ajá. Pues yo cuando ya venía, sí tenía, primero tenía la duda si sí era en el lugar donde yo llegué. Okay. Ya es que, porque yo me vengo en un tren. Entonces yo llego en una estación y él me iba a recoger. Entonces, para empezar, yo no sabía si sí era el lugar, porque yo no soy mucho de, yo no conocía estos lugares. Ajá. Entonces tenía dudas si era el lugar ese, si sí iba a llegar él. ¿Cómo iba a ser? O sea, a lo mejor iba a ser, no sé, sangrón o no, como chocante. Ajá, primero. Chocante o este güey, no sé, es el no se va a hacer, mami, souvenir. Entonces, sí iba a ser, aparte de un gasto, pues iba a venirme desde acá, iba a dejar a mi familia, entonces sí estaba como presionado, tenía más presión que nervios, porque estaba como que si este güey no pensabas, que como que te iba a engañar. Ajá, como que, o no, a lo mejor sí íbamos a ensayar y todo, pero no te iba a gustar o así. Entonces, sí dije, si no entro o algo, pues sí sacrifiqué mucho para venir hasta acá y él no le iba a gustar o así, entonces pues... ¿Y por un momento llegaste a pensar que no te iba a gustar, que no les iba a gustar a ellos? Ajá, porque pues mucha gente me ha dicho pues que no, pues no encajas de nuestro estilo o así, entonces... Pero ahora ellos tenían un estilo que querían agarrar y yo no iba a encajar y no sé, eso sentía. Órale, fíjense, es bueno saber eso, pues, porque a veces pues... Siempre en vez de por la pena o por la incomodidad no pregunto esas preguntas, pero pues ya que estamos aquí, pues es sin censura esta entrevista. Sin censura, sí. Así que bueno, pues ya continuando con la siguiente. ¿Alguna pregunta tú que tengas, chavalona? ¿Eh? Yo sí me vino una duda ahorita, ya que ya sé. ¿Te gusta mi esposo? ¿Qué traes contra él? Después tienen que contar eso, ¿eh? No. De que dice que lo sigue desde antes. ¿Algún día diste un dislike o comentaste? Les falta bajista. Okay. La verdad. Creo. Aquí vamos a ver. Creo que. Si el Rubén era fan de los buenos, porque ahorita ya es parte aquí de la familia de los chavalones. Okay. O era de esos fans que les gustaba más tirar los aquí. Que ahorita, No. Yo creo que sí llegué a poner comentarios, me acuerdo. Buenos, o sea. Como. Lo voy a buscar, Rubén. No me acuerdo qué ponía. O sea, tanto bajista o ajá, algo así, hace mucho. Ajá. Y como que me quiero acordar que si una es de un dislike. De plebe el Rubén, ¿cómo era? No, pero eso todo bien, todo chido. No, pero porque les hacía falta. Creo que en esa toca sí le hacía falta machine el bajista. Porque yo no. Lo que sí miraba era tutoriales. Los blogs casi no los miraba. Entonces, los que llegué a mirar como dos, tres. Sí. Esto güey, si les hace falta, pues para que vieran, pues que les hacía falta. Y creo que sí les llega a poner, güey, les hace falta mucho más vista o algo así. Yo en ese tiempo, ¿y te respondieron? No. ¿Te respondimos? No, te van a responder. No, porque usted responde. Sí, respondemos responde a todos. No es cierto, no le hagan caso. Ah, no es cierto. Entonces, pues aquel Rubén sí nos puso a que dice que un dislike. Me quiero acordar. No, no, sí, eso es bueno, es lo bueno que está siendo sincero, ¿me entienden? O sea, no está diciendo como que para quedar bien, no, o sea, es lo bonito, es lo chido.
Ok, entonces, ¿ya no tienes ninguna otra pregunta tú? Sí, ¿qué, okay. ¿Qué opinión? Vamos, haces una pregunta buena. Ah, sí, yo soy bien preguntona. ¿Qué opinión tienes de Oscar y qué opinión tienes de Chuy sobre su personalidad? ¿Cómo ves a uno y cómo ves al otro? ¿Fuera de la música? En general. ¿En general? Dentro y fuera de la música. Pues es que fuera de la música yo no los conozco tanto. ¿Pero lo poquito que nos has conocido? O sea, ya los has tratado dos, tres veces. Pues es que... En cotorreo, pues, o sea, son curadas, son ¿quién amables. Es el más curado? ¿El más curado? Híjole, mano. Yo. No, de ellos dos, ¿quién es pura risa? Yo creo que acá mi compa, Oscar. Sí, acá. ¿Y quién es más serio, el Chuy? ¿Es más serio? Es más seriezón, ajá, como que trae otro cotorreo. Pero sí, los dos son curadas, pues, o sea, ya comparándolos, pues sí, eso. Pero son curadas, me chino... Los dos. ¿Y qué opinas de los ensayos? ¿Son, cómo son, relajistas o son bien callados? En los ensayos sí, nos los tomamos muy en serio. Si sacamos algo, lo tratamos de sacar hasta que salga. Y pues, yo creo que, en mi opinión musicalmente, tenemos mucho por aprender de todos. O sea, yo sé que ellos me pueden enseñar mucho y entre todos nos podemos enseñar. Podemos aportar los tres, podemos aportar. Los dos sabemos, todos sabemos... mucho, entonces eso es bueno porque nadie está atrás. Ok, ahora voy a hacer la última pregunta. ¿Qué opinas de mí? Ah, ok. Pues que... ¿Soy muy regañón? No, que es muy sincera y que... pues buena onda, muy responsable y... Yo creo que es pues como la adecuada para que nuestra manager adecuada para el grupo. Porque sí nos apoya mucho y anda siempre ahí capturando todos los momentos. Muy pendiente, ¿no? Muy buena manager. La tenemos que cuidar porque luego nos la van a querer robar. Así que bueno, continuando con la siguiente pregunta, pues, también yo he estado, ahora que pensamos hacer esto, también preguntarle al Rubén. Quería preguntarle de que, pues... Y ahorita que está él con nosotros, ¿cómo se siente? ¿Se siente que ¿cómo te sientes? ¿Te sientes que que te has acoplado, nos hemos acoplado un poquito, ya vamos mejorando? ¿Cómo sientes? ¿Sientes que vamos avanzando, que no como el primer ensayo, que vamos un poquito mejor? Sí, vamos avanzando. Hay muchas cosas por mejorar, muchas cosas porque... Pues se entiende que nunca habían tenido bajista o así. Entonces, me hace falta a mí también mucho para adaptarme, para su ¿cómo se dice? El estilo. El estilo, ajá. Agarrar un estilo propio. Ajá. Pero sí, vamos mejorando poco a poco, pero lo estamos haciendo. Sí. Para todos los que no sabían, el Rubén, de antes, cuando recién lo contactamos a él, y él nos contactó a nosotros... Él vivía en San Diego, o sea, de San Diego se venía en tren para acá. ¿Cuánto tiempo te hacías? 2 horas y 40 minutos. 2 horas 40 minutos, pues. O sea, a nosotros se nos hace chido eso porque él en verdad, o sea, sí le gusta esto, le gusta lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar es lo importante, ¿no? Porque hay mucha gente que está aquí cerca y no quiere venir porque se le hace un poquito retirado, ¿no? Y el Rubén viene a 3 horas y viene en tren. Ahorita se movió para Los Ángeles y ¿cuánto tiempo te queda, viejo, todavía? De Los Ángeles hago 1 hora y 10 minutos. 1 hora 10 minutos. O sea, imagínese, el Rubén, eso quiere decir que él le gusta esto, le gusta la música, le gusta lo que estamos haciendo y eso es importante para nosotros y para él también, porque pues nosotros estamos muy agradecidos porque sabemos el esfuerzo que él está haciendo en venir de hasta allá hasta acá. O sea, nosotros eso lo valoramos mucho y lo apreciamos y muchísimas gracias, viejo, por eso y pues estamos agradecidos. Así que vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Por qué te vienes en VIP? ¿Por qué te vienes en primera clase? No, déjame decirle que el Rubén se viene en primera clase, ¿eh? No, cuenta esa historia aquí rapidita, plebe. Okay, vamos a hablar un poquito. Rapidito. Mi primo, yo no sé hablar muy bien, no sé hablar inglés. Entonces, mi primo siempre me acompañaba a comprar el boleto. Y una vez yo me fui solo. Entonces hay 2 clases, la normal y la de primera clase, ¿no? Entonces, pues yo de tonto, por accidente, compré la primera clase y me vine en primera clase y andaba ahí enojado porque, o sea, no es necesario, pues no es necesario.
Se vino como un ejecutivo el Rubén, el pinche tren. Rubén, sí, pues, ¿cómo te atendían? Cuéntale. No, pues comidita y todo. ¿Y cómo está, señor? Y llegó bravísimo el Rubén. No, no. O sea que me salió bien caro, pues me salió casi lo doble de lo que me pero salió. ¿Tú consideras que sí vale la pena venirse en primera clase? Ya, cuéntale tu experiencia. O venirse normal, en como pasajero normal. Pues, porque vamos a tener en cuenta que primera clase es diferente. Sí, es sí. Más cómodo, te tiene más atendido. Te soban los pies. Rubén tiene que hacer un video de cómo es su experiencia venirse en tren de donde vive. Sí, ese más video va a estar bueno también, ¿eh? Así que hay mucha diferencia, ¿no? En primera clase y venirte como pasajero normal. Sí, es que da cuenta que en pasajero normal, pues nomás te sientas y a veces hay mucha gente así aplastándote o así. Y en primera clase es como que, para empezar, tus asientos son más grandes. Y luego llega una señorita y te ofrece que no sé qué. Y luego te trae un postre y todo eso, pues. Entonces, yo tenía dudas si era primera clase por el precio. Entonces cuando me subí dije, sí, es primera clase. Por ahí lo había contado también que te había sentado en los asientos regulares, ¿no? Y fue un señor y te fue a traer. Sí. Haz de cuenta que yo tenía dudas si era primera clase el boleto. Entonces yo fui y me senté normal a donde yo siempre me siento. Y llegó un señor y me regañó. Porque atrás de mí había una señora que también era primera clase. Entonces él la llevó hasta no sé dónde. Es lo primero del tren. Entonces luego se regresó otra vez a donde yo estaba. Y me dijo, primera clase. Dijo. Y me dijo, no, que no ves que esta es primera clase. Y luego ya me llevó hasta allá. Entonces, pues, eso fue lo que pasó. ¿Y qué dijiste? Verga, ¿qué pedo? ¿Dónde me voy a ir ahorita? ¿A dónde me llevan? ¿Qué no me llevan? Y luego pasé de un vagón a otro y me dijo que si yo era de primera clase y no sé qué. Y luego, no, que si, yo te acompaño a tu asiento y pura de esas. Y casi me ponen un cojín. Estuvo buena experiencia, pero esperen el video para que el Rubén cuente bien chingonas historias. Estuvo buena, nosotros nos moríamos de la risa, o sea, una pura bien buena. La contó de una forma entre que venía bien bravo y entre que... Sí, a la vez como que venía como que sacado de onda, pero a la vez lo disfrutó porque pues dice que se sintió chido, pues es una experiencia chida, ¿no? Que tuviste. Sí, pues esos accidentes chilos que te pasan. Así que, bueno, pues tenemos otra pregunta también para toda la raza que no saben. El Rubén es claro, es mexicano, es de sangre latina, pero él nació aquí en los Estados Unidos. Vamos a decir lo que es, ¿cómo se dice? Es American Citizen. Ajá. Es ciudadano americano. Pero él nació aquí y te llevaron para México, ¿verdad? Para San Luis. Sí, no, me llevaron. Yo nací en el centro de California. Entonces, ahí estudié como la primaria, poquito de la primaria, hasta segundo, tercero. Y de ahí ya me fui a Mexicali. ¿Y ahí pasaste toda tu infancia? Ajá, como hasta los 11 años, por ahí. Y de ahí me fui a San Luis por unas cuestiones ahí familiares. Entonces, allá estudié la secundaria y allá hice todo lo chilo. Una parte de la prepa. Órale, qué chido. No, pues pues yo pienso que hasta aquí vamos a llegar a este video, plebes. Espero les haya gustado esta pequeña entrevista, esta pequeña plática que tuvimos con el Rubén. ¿Algo que quieras agregar tú, Ben? Que él quiero que pregunte, a ver, haz tres preguntas. Tres preguntas para nosotros, ¿sí? Para Chabalona o... Como bueno, el Chuy no está aquí, pero cuando ya esté el Chuy vamos a hacer otro video también para que él también le pueda hacer unas preguntas al Chuy y estemos un poquito acá los tres ya juntos, los cuatro con la Chabalona. Ok, voy a hacer una y luego dos. Okay. Órale, vámonos. Ok. ¿Con quién quieres empezar? Aquí, okay. Con mi mamá. Que si, ¿cuántos años creíste que yo tenía? Porque cuando yo les dije que tenía 16 años, se quedaron con la boca abierta. Entonces... Yo me imaginé por tu altura, porque eres muy alto, me imaginé que tendrías como unos 22 años. Ah. Por tu altura, porque sí, nunca te presté bien atención como a tu carita. Ajá. De niño. Ya mirándote así, pues tienes tu cara de ya niño. Ya no se le da y sí te creemos que tienes nada. O sea, nada, él tienes es que... 17 años. Ahorita tengo 17. Tiene 17 años. Año y medio más que nuestro hijo, o sea. Sí. El Rubén tiene 17 años, tiene. O sea, nosotros cuando lo miramos así, pues... Lógico que no teníamos la confianza de estarle preguntando, ¿verdad? Porque es incómodo para él, incómodo para nosotros, porque va a decir este vato, bueno, ¿por qué me están preguntando? ¿Qué show? Ya le gusté. Entonces, pero pues sí, en realidad el Rubén tiene 17 años, o sea, es vamos a decir, lo estamos explotando, es menor de edad. A ver. La otra pregunta es de que, ¿qué pensaste cuando yo te contacté o me creíste si iba a venir o no? ¿Cómo estuvo el rollo? Ok, yo le voy a ser sincero, mira, honestamente, a nosotros
Siempre que poníamos un, de ahí en la página publicábamos y decíamos que ocupábamos un bajista, pues siempre había gente que sí nos contactaba y nos decía, no, pues yo, había mucha gente de México, no, pues yo por aquí estoy en México, pero me quiero ir para allá, o en un mes me voy para allá, o ya voy a sacar mi bici y me voy a ir para allá. Y había gente de acá cerca también que nos decía, no, pues yo soy de aquí cerquita de ustedes, yo puedo ser bajista de ustedes, va, Simón. Quedábamos la hora, la fecha, el día y todo, aún llegaba el día y no nos decían para atrás, ni siquiera nos decían, ¿saben qué? Pues no voy a poder ir, me salió, no nos avisaba nada, pues quedaba ahí así. Y nosotros pues nos ilusionábamos, en verdad, yo principalmente, yo pienso que el chavalón también, la chavalona. Y pues nos daban para abajo porque decíamos, no, pues ya nos quedaron mal otra vez. Y así pasó muchas veces. Y cuando el Rubén nos texteó, pues honestamente no le creí porque ya teníamos la experiencia de atrás de que siempre nos decía, no, pues voy a ir, pero nunca iba. Y no le creí al Rubén. No le creí porque él decía que vivía en San Diego. O sea, dije yo, bueno, si los que están acá cerca nos quedan mal, nos vienen. Ahora una persona que viene de mucho más lejos, no creo que pueda venir. Pero pues mi esposa me dijo, no, pues sabes qué, a lo mejor este muchacho sí tiene ganas y pues sí viene. Ella siempre ella es la que me da ánimos para a mí, es el motor, pues, vamos a decirlo así, la base. Entonces ella siempre me decía, dice, pues sí, dale, denle la oportunidad, a lo mejor él sí tiene ganas y sí va a venir, no le hacen que te lejos. Y sí, o sea, tuvo razón la chavalona, pero sí, la verdad, no creí porque te digo, pues, dije, San Diego estaba tan lejos. Y de hecho tuvo dudas que a la segunda vez volvería a venir, ¿no? Sí, porque todavía. ¿Ves que veniste con tu primo lo vimos como que sí, como obviamente no es su ambiente, como que sí se aburrió y dijimos, no, ¿qué tal si no viene? Sí, porque yo sí quedé con la duda, dije, a lo mejor no, pues, sí vino esta vez, pero dije, no, pues a lo mejor no, ¿qué tal si no le gusta? O ¿qué tal si no le gusta el estilo que traemos? O ¿no le gusta lo que o hacemos? Y no va a venir, o el viaje está largo y no va a querer venir. Pero no, o sea, hasta la fecha, pues aquí sigue el Rubén y esperemos que siga con nosotros. Así que, pues sí, la verdad, sí, de primero, pues no creí, honestamente. Ya hasta el día que ya se llegó el día que nos pusimos de acuerdo qué día iba a ser y qué hora, ya hasta entonces ya creí, ¿no? Pero aún así les digo, vino y todavía se fue y yo me quedé con esa duda. Dije, ¿que irá a regresar? Y sí, después seguimos texteando y Simón, ponimos de acuerdo otra vez y pues les digo, hasta la fecha aquí está. No, y nosotros lo que miramos fue como, por decir, que veniste de lejos. A la segunda vez todavía teníamos, según por ver a otras como cuatro personas, ¿no? Que igual dicen viene, pero no venían. Sí, porque honestamente no creíamos todavía por la distancia. Uh-huh. Y ya cuando vimos que viniste la segunda vez, dijimos, no, pues ya llame quien llame. Estamos viendo el esfuerzo que él está haciendo. Sí, entonces claro. Él ya se ganó su lugar a fuerza. O sea, él ya ganó su lugar porque si él está haciendo un esfuerzo, obviamente que nosotros al principio teníamos que mirar como no se iban a acoplar porque pues no están acostumbrados. Chuy aprendió de Oscar y es su creación de Oscar, entonces es como que lo que hace Oscar, Chuy viene aquí al lado y obviamente el que llega no va a estar acoplado y va a tardar para que se acople, no se va a oír bonito a las 3, 4, 5, va a pasar y hasta que se va a oír bien, pero para eso tiene que pasar un buen tiempo, o sea, pero no sí, buen tiempo, sino buenas, o sea, se escucha bien, sí, claro. Y pero, ya, por eso nosotros ya dijimos, yo le dije a Oscar, él ya se quedó, ya es su lugar. Sí, ya es decisión, ya el último, pues nosotros, es bienvenido aquí con nosotros, ya el último, pues ya la decisión la tiene él, ya es, ya lo demás se lo dejamos ya a él. Ya si se va es porque él se quiere. Sí, él, pues porque él, es porque o sea, él. O ya. Me corrieron. Ok, continuamos para no hacer un poquito largo el video, continuamos con otra. Que si ves que está mejorando el grupo, o si para ti es idea sacar el bajo y ustedes seguir. No, sí, a mí, yo en lo personal, a mí sí me gusta cómo se escucha con el bass, las dos tocadas que hemos tenido, ya sí, enfrente de público, sí me ha gustado, y sí, hay mejora desde la primera hasta ahorita, ahí se escucha, yo lo escucho muy bien, se escucha bien, pues sabemos a dónde queremos llegar y hacia dónde vamos, entonces, como les digo, pues poco en las tocadas se va a ir mejorando, aunque para mí ya está bien, ¿vea? Pero sí nos falta un poquito mejorar, agarrarnos un poquito los tiempos y toda esa onda, pero eso es cuestión de que con el tiempo se va a dar, o sea, sí. Eso es cuestión de que nomás las prácticas y en las tocadas que vamos a ir mejorando, pero de ahí todo está bien al 100. Y como dijo Oscar, este video sin censura, tanto es así que el grupo va bien, que Oscar, no sé si miraste que Oscar está vendiendo su Takamine en enero. Ah, sí. Ok, él quiere comprar la bocina para el bass. Sí, porque... ¡No, no, no! Sí, no, yo la verdad... Quiere cambiar de bocinas... Quizá agarremos unas que aguanten el bass, porque son pequeñas y aguantan el bass, en vez de comprar el bass, porque tú sabes cómo vamos como sardinas ahí metidas en la troca, entonces tal vez
en vez de comprar una bocina grande para el bass, vamos a comprar dos bocinas que aguanten el bass. Sí, es por la razón por la que yo estaba vendiendo la guitarra, porque queremos mejorar un poquito para que se escuche más mejor, tener ya lo del bass, lo del bajo, del Rubén y las bocinas, y si es posible, unos monitores. ¡Gordo! ¡Ya me voy! Bueno, pues este fue el video que tuvimos una pequeña entrevista, una pequeña platicada con mi vez aquí con el Rubén. Espero le haya gustado. Viejón, ¿algo que quiera agregar al video? Es todo. Por mí es todo aquí. Ahí está. Así que dejen sus comentarios, dejen sus likes, dejen lo que ustedes quieran, plebes. Si quieren que el Rubén suba videos, si quieren que el Rubén suba tutoriales debajo y quieren que el Rubén abra un canal para que ustedes también apoyen, déjenos saber en los comentarios y por supuesto que el Rubén no va a dejar abajo los fans. No, si quieren ahí que suba videos, tutoriales debajo, escalas, todo, ritmos, ahí yo lo hago. Pues así sean 5 o 4 personas, pues los que quieran aprender es muy bueno. Ándale, ya exacto, eso es lo bueno. Así que ahí estamos y nos vemos en el próximo video o tutorial, lo que sea, vlog, ahí estamos, ahí está la orden.